Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre la independencia de México, de cómo el dominio español llegó a su fin y el virreinato de Nueva España conseguiría su ansiada independencia. Este vídeo está realizado por petición de Ana del Toro y solo con la idea de aportar un trozo de historia, no para abrir debates. El vídeo está hecho con todo el cariño y respeto tanto para los mexicanos como para los españoles. Este vídeo es solo un resumen, por lo tanto se intentará tocar solo los puntos más importantes de este hecho histórico. Posiblemente me deje algún punto o algún personaje sin mencionar, pero lo dicho, es solo un resumen. He intentado hacerlo todo lo más conciso posible. El virreinato de Nueva España estuvo por unos 3 siglos bajo el dominio español. El pueblo mayoritariamente se dedicaba al comercio, a la agricultura, la minería y la ganadería, mientras que solo un pequeño grupo de privilegiados tenía riquezas suficientes como para considerarse miembro de la alta clase. Gran parte de la población era pobre y en muchas ocasiones pasaba necesidades. El pueblo de Nueva España se dividía entre españoles, mestizos y criollos. Poco a poco, el mestizaje fue algo bastante normal. Muchos de los españoles que habían llegado al virreinato habían tenido descendencia con indígenas o incluso con africanos que también vivían en Nueva España. Cierto es que había una gran diferencia social. Los españoles y criollos estaban mejor aceptados en la sociedad, mientras que los mestizos eran considerados como la clase baja del virreinato. Pero con el paso de los años, los mestizos empezaron a ser más aceptados y reconocidos, incluso llegando a ocupar altos cargos. Hacia finales del siglo XVIII estalló la Guerra de la Independencia en los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estos grandes conflictos hizo temblar a todos los virreinatos españoles. Por aquel entonces, en Europa, se encontraba el movimiento de la Ilustración, produciéndose grandes cambios tanto en la cultura como en la sociedad de la época. Los ciudadanos de distintos países de Europa empezaban a luchar por sus derechos y libertades. Este movimiento pronto llegaría a América y muchos de los simpatizantes de la Ilustración empezaron a alzar la voz, como por ejemplo el cura Miguel Hidalgo, que iniciaría su lucha por la independencia y por la libertad de México. La Revolución Francesa también hizo que la monarquía española se tambaleara y por lo tanto causó cierta incertidumbre entre los virreinatos. El 8 de junio de 1808 llegó a la Ciudad de México la noticia de que en España había estallado un levantamiento conocido como el Motín de Aranjuez. Finalmente, el rey Carlos IV de España abdicaría debido a las exigencias del pueblo y las de su hijo, el príncipe Fernando. Este se coronaría como el nuevo rey de España, como Fernando VII, pero su primer reinado duró muy poco, ya que enseguida España fue invadida por las tropas napoleónicas, cayendo la corona española entre las manos de José Bonaparte, el hermano del emperador Napoleón. La noticia de la abdicación de Carlos IV, después la de su hijo Fernando VII y la coronación de José Bonaparte, causó una gran sorpresa e incertidumbre en el virreinato de Nueva España. No sabían muy bien qué iba a suceder con ellos y el pueblo se empezó a preocupar demasiado. Nueva España se dividió en dos. Algunos apoyaban a Fernando VII, mientras que otros no querían que el virreinato dependiera de un rey y menos de un monarca extranjero que nada tenía que ver con los Borbones y con la familia real española. Entonces empezaron las primeras divisiones y discusiones entre españoles, mestizos y criollos. El 19 de julio de 1808, el Ayuntamiento de la Ciudad de México propuso crear un gobierno independiente, mientras José Bonaparte siguiera teniendo puesta la corona española. Así, el virreinato podía gestionarse solo, mientras esperaban que Fernando VII se volviese a sentar en el trono español. A Nueva España llegaron nuevas noticias de cómo el pueblo español rechazaba a su gobernante francés y que luchaban contra la ocupación napoleónica. Esto causaría aún más desconfianza hacia el nuevo monarca.
Una vez más, Nueva España se dividió en dos. Algunas personas pensaban que al crear un gobierno independiente era separar el virreinato definitivamente de España, creándose grandes diferencias entre los altos cargos y también entre el pueblo. El virrey José Iturrigaray organizó distintas reuniones donde intentaría dar a entender las ventajas del autogobierno mientras Fernando VII no estuviera sentado en el trono español, pero muchos pensaron que la intención de este era coronarse como rey de Nueva España. Iturrigaray fue detenido y enviado a tierras españolas para ser juzgado y Pedro de Garibay fue nombrado como el nuevo virrey de Nueva España. José Bonaparte quería implicarse más con los virreinatos y pidió que estos le mandasen a sus representantes para reunirse con ellos y así debatir distintos temas, pero estos se negaron a reunirse con el monarca. El rey decidió que los representantes de los virreinatos tenían que ser cambiados y se realizó un sorteo, pero el pueblo americano se levantaría ante estas propuestas, ya que consideraban que aquellos sorteos estaban amañados. La reina de Portugal, Carlota Joaquina de Borbón, mandaría un comunicado donde proponía que su hijo Pedro, el futuro Pedro I de Brasil, se convirtiera en el regente de Nueva España, pero el gobierno del virreinato se negaría. El 19 de julio de 1809 se nombró a un nuevo virrey. Este sería religioso Francisco Javier de Linaza Beaumont, pero su nombramiento no gustó a gran parte del pueblo ni a los altos cargos españoles, iniciándose muchas intrigas y conspiraciones. El nuevo virrey intentó una nueva unión entre los virreinatos americanos y España, pero sus ideas no gustaban, creándose así más enemigos. Un año después, el religioso fue despedido de su cargo y se puso en su lugar a Francisco Xavier Penegas, pero una vez más surgieron nuevas conspiraciones. Por aquel entonces, los continuos cambios de gobierno y las disputas internas causaron que el pueblo de Nueva España empezara a ser marginado y se sumiera en una gran pobreza, siendo aún más notable la diferencia entre clases, siendo los mestizos los más perjudicados. Debido al descontento del pueblo y por las grandes crisis económicas que se estaban sucediendo, un cura llamado Miguel Hidalgo y Costilla inició una serie de revueltas. El bando realista, que en su mayoría eran españoles o que apoyaban a la corona española, levantaron sus armas contra estos levantamientos. El 10 de septiembre de 1810, el pueblo se sublevó ante las autoridades españolas, iniciándose así el primer conflicto por la independencia de Nueva España. Pero estos levantamientos fueron rápidamente derrotados debido a los problemas surgidos entre los dos líderes, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, provocando un gran desconcierto entre los miembros de su bando. Después fueron capturados junto a otros líderes de esos movimientos y todos ellos acabaron fusilados. Tras el fusilamiento de los líderes independentistas, se originó la segunda etapa de la independencia mexicana. Se sucedieron nuevos levantamientos. Un gran número de campesinos se unieron para hacer frente al ejército realista, aunque estos estaban mal armados, solo usaban como armas piedras, palos, hondas y lanzas. Además, su experiencia en el combate era nula, estando más preparadas las tropas realistas, pero pese a su falta de preparación, consiguieron hacer frente al enemigo. Después se unieron a ellos indígenas y esclavos negros. Según fue avanzando este movimiento, los mestizos y la clase media también se fueron uniendo a ellos, aumentando de manera considerable sus filas. Todas estas personas se unieron bajo el mando de Ignacio López Rayón y de José María Morelos, que se convirtieron en los nuevos líderes de estos movimientos.
Durante algunos meses, los conflictos entre independentistas y los realistas fueron muy habituales. Se libraron muchas batallas donde el pueblo consiguió muchas victorias, pero estos conflictos convirtieron a Nueva España en un virreinato muy pobre. Los campesinos estaban muy ocupados librando sus batallas, así que no podían atender ni a la agricultura ni a la ganadería. Lo mismo pasó con la minería y el comercio. Gran parte de las arcas del virreinato fueron enviadas a España, quedando Nueva España sumida en una grave crisis. Muchos de los terratenientes y comerciantes tenían grandes fortunas, así que dieron parte de su dinero para evitar que Nueva España se quedara sumergida en una profunda crisis que llevase al virreinato al más absoluto declive. Tras numerosas batallas, en el año 1814, Fernando VII fue puesto en libertad y volvió a sentarse en el trono español, pero él creó unas leyes muy duras y volvió a reinstaurar la Inquisición. Cuando a Nueva España llegó la noticia de que Fernando VII se había sentado de nuevo en el trono español, los empresarios y los comerciantes se alegraron. Pensaron que no tenían que gastar más dinero de sus fortunas para seguir manteniendo a flote a Nueva España, pero enseguida se encontraron con las nuevas medidas que había tomado el monarca español contra los virreinatos que luchaban contra la corona española. Los bandos enfrentados se habían dado una tregua cuando el monarca se había sentado de nuevo en el trono, esperando sus nuevas decisiones, pero al ver que el rey español les estaba quitando derechos y libertades, el pueblo volvió a levantar sus armas contra los realistas. El 22 de diciembre de 1815, el líder José María Morelos fue fusilado tras ser detenido, iniciándose así la tercera etapa de la independencia de México. Durante esta época se empezaría a dar a conocer un joven llamado Agustín de Iturbide. Este se había unido al ejército realista, aunque él simpatizaba con las ideas independentistas, pero no estaba de acuerdo con algunos ideales políticos de este bando, sobre todo con los del cura Hidalgo. Pero este ya había fallecido pocos años atrás. Mientras tanto, los independentistas habían perdido muchos miembros, reduciendo considerablemente sus filas, mientras que los realistas les superaban en número. En el año 1816 llegaría a Veracruz Juan Ruiz de Apodaca para convertirse en el nuevo virrey de Nueva España. Juan Ruiz de Apodaca cambió la política y los castigos hacia los independentistas. Este prohibiría que fueran fusilados y se preocupó por sus derechos. Mientras tanto, el bando realista seguía cosechando victorias, aprovechándose de la debilidad numérica de su enemigo. Durante los años posteriores, se desataron muchas batallas y traiciones entre líderes. El bando independentista resistió ante los realistas, pese a que estos les doblaba en número. Los independentistas se dividieron en pequeñas guerrillas, atacando al enemigo en distintas posiciones. No hacían grandes daños, pero sí conseguían debilitar mucho sus defensas, poco a poco. En el año 1820 se inició la cuarta etapa de la independencia mexicana. Por aquel entonces se cree que había fallecido más de 1 millón de personas víctimas de la guerra, de las hambrunas y de las enfermedades. Nueva España se declaró definitivamente la bancarrota, había acabado con todos los fondos de las arcas y no tenían beneficios desde hacía ya muchos años debido a que el pueblo había abandonado las principales fuentes de ingresos, la minería y la ganadería. En aquel mismo año triunfó la Revolución Liberal en España y esta pronto se empezaría a notar en Nueva España. Además, se reinstauraría la Constitución de Cádiz, donde quedaría anulado el absolutismo del rey Fernando VII. Por aquella época, Agustín de Iturbide fue nombrado comandante de los ejércitos del sur y la Compañía de Jesús fue disuelta, además de que desaparecieron otras órdenes religiosas.
Muchos clérigos tuvieron que vender sus propios bienes para poder subsistir, ya que desde el inicio de la Guerra de Independencia Mexicana, el clero no cobraba ni el diezmo ni las ayudas por parte ni de la corona ni del gobierno. Además, la aristocracia del virreinato también perdería mucho poder y privilegios, aumentando así el descontento tanto del clero como de la nobleza. En el año 1821, Agustín de Iturbide marcharía hacia las tierras del sur, donde se encontraría con el líder independentista Vicente Guerrero. Iturbide quería una unión entre ambos bandos para declarar la independencia de Nueva España. Vicente Guerrero no estaba muy convencido, pero finalmente aceptaría. Sellaron la paz y la alianza con un abrazo, el cual se llamó el Abrazo de Acatempán. En aquel mismo año se firmó el Plan de Iguala, donde se proclamaba la independencia del Virreinato de Nueva España. Le ofrecieron a Fernando VII el poder ser rey de México si reconocía la libertad y los derechos del pueblo, pero este se negaría, iniciándose nuevos conflictos entre realistas e independentistas. El 24 de agosto de 1821 se firmó el Tratado de Córdoba, donde se reconocía la independencia del Imperio Mexicano, y el 27 de septiembre de aquel mismo año el ejército trigarante, encabezado por Iturbide, entró en la Ciudad de México y al día siguiente se firmó el Acta de Independencia, siendo elegido como presidente Agustín Iturbide. Cuando la noticia de la independencia de México llegó a España, Fernando VII intentó retomar el control, salió con los franceses para así recuperar los territorios perdidos e imponer de nuevo el absolutismo. Tras algunos intentos por recuperar a Nueva España, finalmente reconoció la independencia de México el 28 de diciembre de 1836, iniciándose entonces una paz y una reconciliación entre mexicanos y españoles. Bueno amigos, llegamos al final del resumen de la independencia de México. Espero que os haya gustado este vídeo y espero que a Ana del Toro también. Como he dicho antes, es un resumen. He intentado hacer todo lo más conciso posible, pero es un tema bastante difícil de resumir, ya que se produjeron muchos hechos históricos. He intentado hacerlo todo lo más breve posible, intentando que no se convirtiera en un vídeo demasiado denso y lioso. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias a todos los que estáis ya suscritos y os agradezco de corazón que vayáis viendo los vídeos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!